¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8:35. Muchísimas gracias por continuar con nuestra programación. A esta hora de la noche aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro está registrando los 28 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad en el 64% y la presión atmosférica se ha elevado a 1010 milibares. Para el día de mañana martes estaremos disfrutando de un cielo despejado. Si acaso observaremos una ligera capa de nubosidad, amaneceremos con un valor mínimo de 21 grados centígrados aquí para el área metropolitana y la máxima llegará a los 33 grados centígrados a la sombra. Miércoles, jueves y viernes se mantendrá un cielo medio nublado, alrededor de un 20 o un 40% de probabilidad de que se registren lluvias para el área metropolitana provocado por el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México. Dadas estas condiciones, continuaremos con temperaturas elevadas entre los 31 y los 32 y las mínimas entre los 20 y los 22. Este fin de semana disfrutaremos de un cielo despejado, parcialmente soleado, con temperaturas todavía elevadas, marcando máximas entre los 30 y los 32 y valores mínimos de 19 grados centígrados únicamente al amanecer. Le presento la imagen de satélite y le platico qué es lo que sucede actualmente en nuestro país. Tenemos al frente frío número 5 de la temporada con características de estacionario extendido al norte de la península de Yucatán. Este sistema frontal ha dado lugar a desarrollo de nublados densos con presencia de lluvias de fuerte intensidad, principalmente en Campeche, Yucatán y el estado de Quintana Roo. Además, la masa de aire frío que estaba impulsando este sistema frontal ha modificado sus características. Es por ello que estaremos disfrutando de temperaturas elevadas para esta semana en los estados tanto del norte como del noreste de nuestro país. Tenemos también a la onda tropical número 34 localizada al sureste del país. Avanza hacia el oeste y a lo largo de su paso mantiene nublados con precipitaciones intensas, posibilidad de tormentas eléctricas y caída de granizo para Tabasco, Veracruz, Chiapas y el estado de Oaxaca. La tormenta tropical que lleva por nombre Simón, que justamente este fin de semana llegó a huracán categoría número 4, de momento se ha debilitado a tormenta tropical. La tenemos localizada a 275 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur. Este fenómeno continúa avanzando hacia el nor-noreste a 13 kilómetros por hora y se prevé que en las siguientes 24 a 48 horas toque tierra ingresando por la porción central de la península de Baja California. Cabe mencionar que este fenómeno continuará debilitándose con el paso de los días y es posible que llegue únicamente la nubosidad, los remanentes de Simón, a afectar este sector. De momento, toda la nubosidad que trae este sistema está alcanzando el estado de Sonora, Sinaloa y, por supuesto, tanto Baja California Norte como Sur, con presencia de nublados, pronóstico de lluvias de fuertes a intensas y también tendremos oleaje elevado, olas de 2 hasta 3 metros de altura que se estarán registrando únicamente en la zona costera de los estados que acabo de comentarles. Para el día de mañana tendremos medio nublado el cielo en Tijuana, Chihuahua, Guadalajara, Acapulco, con valores de temperatura cálidos desde los 29 hasta los 31. En Dallas, Texas estará completamente despejado el cielo, la máxima calurosa de 36, 33 para McAllen, 30 en Saltillo, Veracruz, se mantendrá con 29 grados, temperaturas cálidas en la mayor parte de la República Mexicana. Para el día de mañana en Hermosillo, 35, Mazatlán con 31, Torreón con 33, cielo despejado, Tampico con 30, medio nublado en el DF, posibilidad de tormentas eléctricas, mínima de 12, máxima agradable de tan solo 24 grados centígrados. El día de mañana estaremos completando 11 horas con 46 minutos de luz solar, ya que el sol saldrá a las 7:35 y la puesta será a las 19 horas con 21 minutos. Y les recuerdo, nuestra próxima fase lunar dará cambio este miércoles 8 de octubre a luna llena. Esto estará ocurriendo a las 5 de la mañana con 51 minutos. Hasta aquí con mi reporte del pronóstico del tiempo. Les deseo pasen una excelente noche.